¿Cómo le va? Buen mediodía para todos. Qué lindo, ¿eh? Estamos en vivo, en directo, es la hora 13 minutos en nuestra República Argentina. Y acá con todo nuestro equipo de verano estamos comenzando nuevamente nuestro espacio habitual de los martes y jueves. Hoy tenemos carnaval, por supuesto, pero le voy a anticipar que tenemos una cartelera maravillosa con el tema de la Fiesta Nacional del Chamamé, que va a comenzar el viernes, con una cartelera, una grilla de artistas espectaculares. Y por supuesto, hay novedades, hay sorpresas para el acto de apertura. Ya lo anticipábamos la semana pasada con el señor Sibori, que es el director artístico de la fiesta. Y yo creo que va a ser imponente. Nosotros vamos a estar transmitiendo la Fiesta Nacional del Chamamé con dos equipos. Vamos a estar por adentro del espectáculo, es decir, dentro del anfiteatro y en las inmediaciones también. Lo mismo pasará con la Fiesta Nacional del Carnaval. Vamos a estar en la Fiesta Nacional del Carnaval transmitiendo en vivo secuencias y también grabando lo que acontece en la fiesta máxima del Carnaval argentino, que es la Fiesta Nacional del Carnaval. Y hablando de carnaval, venimos con las fiestas que también se están realizando en distintos barrios. Estuvimos el otro día participando de una fiesta muy linda, un acontecimiento muy lindo con las comparsas barriales, y vamos a tener después en otros programas, vamos a tener imágenes de los ensayos, de cómo se están preparando las comparsas barriales, que forman parte de un carnaval muy popular que también es parte de esta agenda turística que tiene Corrientes para ofrecerle al país y al mundo. Anoche, no me quiero olvidar, antes de ir a la primera nota, yo le quiero contar, me gustaría tener, no, lástima que no tengo una cámara de este lado, porque me gustaría tener una cámara, pero quizás lo transmita por Facebook, porque yo creo que mi camarógrafa, que es Estela Giorgetti, vino vestida de carnaval, vino, sí, Estela, viniste a las 12 del mediodía, trajo ropa transparente, no, pero de algún lado venía, porque tenés purpurina, todo eso. Bueno, hay que controlarla, pobre Estela, pero contenta, feliz, alegre, y se trajo una amiga que le acompaña, parece que están haciendo traje, que no le quiero decir cómo vino. Pero bueno, estamos ahí, en el Carnaval de Corrientes. Anoche estuvimos en Arandú Beleza, el ensayo que se hace en el Club Hércules de Corrientes Capital, y hablamos con dos protagonistas del desfile de Arandú Beleza, Jero Aquino, Agostina Ramírez. Charlamos con ellos. Bueno, Agostina y Jero, una parejita que va a impactar, me decía Zulma, estos chicos van a impactar en el carnaval, va a deslumbrar el corso. Entonces ahora transmítanle a la gente eso. ¿Cómo estás, Ago? Hola, ¿cómo estás? Bien. Bueno, contame un poquito cómo venís con tu traje, qué representás con tu traje. Y mi traje, estábamos empezando recién, pero tenemos que apurarnos. Y yo soy la embajadora de Arandú Beleza este año y represento el dinero. Qué lindo. ¿Hace cuántos años que estás bailando en Arandú? Y creo, si no me va mal la cuenta, creo que es el sexto año o el quinto. ¿Te sentís bien siempre en Arandú? Sí, bien, bien. No. ¿El lugar que vas a ocupar este año en la comparsa es el que vos querías? ¿Te gusta ese lugar? ¿Estuviste de acuerdo con el diseñador para los trajes? Sí, el lugar es un lugar muy importante, representa a Arandú Beleza, así que sí, me gustó el lugar que la comparsa me dio. Significa, estás en la carrera, que todavía no es la parte de la llegada final, faltamos todavía. 10 días antes, ¿cómo te preparás físicamente, psicológicamente? Y estamos yendo al gimnasio, estamos viniendo a los ensayos, y los últimos días es donde casi no se duerme por armar todo el traje y llegar completos la primera noche. Qué lindo. Jero, vamos a hablar con Jero, nos va a contar un poco también, Jero, cómo venís con tu traje, qué representa tu traje en la comparsa. Sí, mi traje este año representa el exceso de cirugías plásticas. Voy en el bloque farmacológico, que lo que representamos es cómo lucra la gente con lo que es la salud, la medicina y demás. En mi traje, como el año pasado, quise innovar también, que trae con botas de 20 centímetros,
haciendo algo más de Halloween, más efectos especiales, más que lo que se realza el carnaval. Este año vuelvo con una propuesta también distinta, mostrar androginidad, mostrar un dote más artístico, más allá de lo que es la samba y el baile. Está bueno los temas que siempre presenta Arandú, porque siempre deja un mensaje en el carnaval. Esta vez va a dejar un mensaje sumamente importante. ¿Cómo te sentís con eso? Claro, es lo que hizo que entre en Arandú, que este núcleo de familia, este núcleo de unidad, de comparsa, como trabajando todos juntos, hizo que me guste. Y este año representamos cómo estamos todo el tiempo conviviendo con cosas mundanas, cosas paganas que nos afectan. Entonces, lo que mostramos es que exponemos eso, lo visibilizamos para que la gente note lo que se ve, lo que vive todos los días. Tu lugar ahí, en el que vas a ir ahora, tiene un mensaje específico. Claro, que nos contabas antes. Sí, el exceso de las cirugías plásticas. Cómo personas gastan mucho dinero en eso, los médicos lucran con eso y termina arruinando a la persona. Bueno, la verdad, un mensaje maravilloso, lindo, interesante, y ojalá que esto prenda en mucha gente, fundamentalmente. Decime, ¿algo más querías agregar? Sí, le habías preguntado a Agostina si ella estaba conforme con su lugar. ¿Vas a opinar por ella? No, es por mí. Sí me gustó el lugar que me dieron, la verdad que siempre buscan un personaje importante, me dan una carroza, pero no era lo que yo quería ser gran bastonera, es más, ya se planteó y me dijeron que el año que viene, puede llegar a ser, así que espero que la gente me apoye para que yo pueda cumplir mi sueño. Bueno, hay que esperar, todo llega, en la vida todo llega, así que si Dios quiere el año que viene estarás en tu lugar, hay que trabajar. Claro, así es. Hace 6 años entro en la comparsa y siempre respeto todo lo que me dicen. Siempre trato de innovar. Por suerte tengo mucho apoyo del público. En mi Instagram, que es Jero Aquino, ven cómo la gente me likea, me comenta. Ven videos que la gente me comparte. Así que espero que eso se pueda llegar a considerar para el día de mañana. Gracias, Jero. Éxito, ¿eh? Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por venir. Es muy importante que vengan a los ensayos, muestren lo que hacemos, para que la gente vea y sienta lo que es el carnaval, no solamente la pasada, sino también cómo se vive por dentro. Gracias, Jero. Muchas gracias. Felicidades. Simpático los dos, Agostina y Jero, muy simpático, muy particular, con un talento tremendo. Vamos a ampliar otras notas seguramente en los próximos programas. Ahora quizás también esté llegando en algunos momentos para ampliar todo esto. Pero bueno, importante destacar y sumamente interesante el tema que presenta Arandú todos los años, de Arandú Belleza. Presenta un tema y deja un mensaje muy positivo para la sociedad del mundo en los tiempos que estamos viviendo, donde las invasiones cibernéticas, químicas, los desmontes. Bueno, los problemas energéticos que se están generando no solamente en Corrientes Capital, sino en todo el ámbito de la provincia, en los lugares más cercanos a Capital, como Empedrado, San Luis del Palmar, 20 horas sin energía eléctrica, esquina Corrientes ayer más de 13 horas sin energía, hay graves problemas energéticos en nuestra provincia. A veces se generan, como en Corrientes Capital también, bajones intensos que perjudican a los equipos electrónicos, perdón. Y lo que pasaba recién, un pequeño baja de tensión generó un corte en nuestra transmisión en vivo. Pero bueno, acá estamos, nuevamente, estamos en carrera. Recién hablábamos con Agostina Ramírez y Jero Aquino, y ahora vamos a charlar un poquito con
una hija de una reina, hija de reina y una reina realmente, una belleza muy particular, dueña de una sonrisa muy especial, compradora, conquistadora con su mirada. Qué presentación, ¿eh? La hija de Zulma Noce, Eliana Noce. Bueno, acá se tiene que lucir el camarógrafo, ¿eh? De tal palo, tal astilla, ¿eh? Buena madera. Ella es la hija de Zulma Noce y este año nada más y nada menos va a tener la responsabilidad de abrir la comparsa, Eliana. Sí, por suerte me tocó el papel que tantos esperábamos y nada, a defender con mucho orgullo, digamos. ¿Por qué tanto esperábamos? ¿Vos hace rato querías ese lugar? Porque siempre antes, tengo como 19 años de carnaval, y antes mi papá siempre me daba el lugar de la mariposa, el colibrí, digamos, de relleno. Y ahora me dijo que si quería y bueno, acá estamos preparándonos. Bueno, pero te enseñó a hacer carrera entonces, a hacer tu camino dentro de la comparsa. Un poco. ¿Estuviste ya con Copacabana entonces? Claro, yo fui en Copacabanitos, también estuvimos en Zapuquines. No me acuerdo bien en qué año, pero fue hace un montón. ¿Después de que salió Arandú? Y después Arandú desde el 2005, si no me equivoco, 2006. Eliana, ¿qué nos podés decir que le transmitas a la gente lo que vos sentís dentro del carnaval? A ver, cuando comienza el baile, cuando comienza la noche de carnaval, ¿qué sentís como comparsera con 19 años? Es como un poco de todo, muchas emociones encontradas, porque estás con que no llegás, el tallerista que no te entrega, ahora me estoy haciendo con un genio que es el César, pero bueno, cuando se acerca la fecha uno está ansioso, ¿no? Tipo, quiere sentir el calorcito carnaval, Ernesto Lengo, y bueno, ahora estamos preparándonos, estamos bajando de peso, vamos a ver cómo llegamos. Bueno, ¿y de qué vas? ¿Qué representás con tu traje? Represento la ambición y mi compañero, o sea, mi portaestandarte es Matías Núñez, que representa la codicia, y ahí estamos. Vamos a ver qué preparamos para el carnaval juntos. ¿Qué nos decís de tu diseño? Porque si Mario esperó 19 años para... Te hizo caminar 19 años para darte este lugar, tenés que impactar. Y al principio era como que estaba un poco que no sé si me gusta mucho, que los colores, pero junto con el diseñador y mi tallerista, y bueno, y mamá que me lo está haciendo, digamos, está hermoso. Mi traje está soñado, pero vamos a ver cómo termina todo, porque como que tengo por partes nomás, pero... Es mi primer año en el que yo digo que estoy completamente feliz de mi traje. Se te ve feliz, se te ve emocionada, ¿eh? Sí, mucho, mucho, mucho. Vamos a ver cómo llegamos. Estamos súper ansiosos y espero que sea una gran noche. Empezamos con show, que mucho no me gusta, pero vamos con todo. Felicidades, felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, acá se tiene que lucir el camarógrafo, ¿eh? De tal palo, tal astilla, ¿eh? Bueno, y acá está, nos visita un amigo, recién lo veíamos a Jerónimo en la nota, anoche estuvimos en el ensayo, y hoy tuvo la gentileza de acercarse hasta nuestro estudio para charlar en vivo con ustedes y contarnos un poco más algunos detalles de lo que tiene que ver con Arandú Veleza, pero antes... Le voy a contar, mucha gente lo conoce y mucha gente quizás no lo conozca. Por eso le voy a contar que es un gran talento de nuestra provincia y del país. Ha hecho cosas muy lindas en materia de maquillaje, artístico. La verdad, asombroso lo que hace. Pero bueno, de eso por ahí vamos a hablar en otro programa un poco más extenso. Así que te agradezco que hayas venido, Jero, gracias por estar. Y bueno, contame un poco cómo estás con lo de Arandú. Nada, primero que nada, buen día a todos. Y agradezco un montón que nos hayas invitado. Soy consciente del alcance que tiene su programa y la verdad que agradecemos un montón que nos den este espacio para ahora comentar de qué trata la comparsa. Siempre pasa que mucha gente no entiende nuestro concepto o no entiende el mensaje que queremos transmitir.
y con estos lugares podemos llegar a explicar. Claro, de eso se trata. Claro. Iba a venir con vos Adriana. Adriana, bueno, sí. Adriana, bueno, por unos problemas de no salud pudo venir, pero... La perdonamos, pero va a ocupar ese lugar Jero. Sí, bueno, entonces contanos, 6 años estoy en la comparsa y nada, Adriana siempre me acompañó y demás, entonces puedo hablar, capaz no tanto del punto de vista de afuera, sino una cosa más interna, porque yo realmente siento mi comparsa, realmente soy parte y me gustan estos mensajes que transmitimos. Este año, por ejemplo, el tema se llama Líbranos de todo mal, que aunque hace referencia a la frase religiosa, no está tan vinculado a eso. Sino lo que tratamos este año son todos los males que ocasiona el hombre. Son males con los que vivimos todos los días, todo el tiempo, en los medios sale todo el tiempo, pero no lo podemos dimensionar, no lo podemos ver o no estamos tan conscientes de esto. El tema surge desde la avaricia, la codicia, la envidia que tenemos entre nosotros. Desde ahí surgen distintos puntos o bloques de la comparsa. Tenemos la corrupción, la iglesia, no tanto como religión, sino como institución política, la industria farmacológica, África también tratamos, que es cómo países tan, cómo mostramos países tan adinerados como Estados Unidos, más por zona también. Porque, Dubái, por ejemplo. Claro, Dubái no tanto porque tiene mucha pobreza, pero por ejemplo Marruecos, ¿cómo ves palacios extremadamente millonarios? Y que afuera, la vereda de enfrente, hay gente que vive 18 personas en una casa 2x2. Entonces, mostramos esa diferencia que hay en el mundo, en la industria farmacológica. Todos saben, por ejemplo, no existen curas para el cáncer, no existen curas para el HIV, no existen curas para un montón de enfermedades, que es obvio que sí existen. Pero, ¿qué pasa si... Yo soy gay y la verdad que milité mucho tiempo, 3 años, tengo 20 años, 3 años mucho tiempo para mí, milité mucho tiempo en lo que es la comunidad gay. ¿Y cómo no va a existir una cura al HIV? Después, eso me lo planteé antes, cuando empiezo a trabajar en esto, en HS y en Impulse, me doy cuenta de la cantidad de dinero que se gasta. Tienen que consumir 5 pastillas al día, a un promedio, no sé, de 230 pesos por día, a 10 días son 2.300. Y hay más de 1.000.000 de infectados. Claro. O sea, en 10 días ganan más de 2.300.000 pesos. Claro, y favoreciendo de esa manera las industrias farmacológicas. También con el gobierno. Bueno, eso es lo que protesta de algún... No protesta, eso es lo que presenta y quiere Arandú Beleza. Pero en distintos años, siempre, todos los años, hay un mensaje de Arandú para... Claro, que tiene que ver con es esto. Que eso, para nosotros, eso es el espíritu del carnaval. Eso es lo que Arandú intenta transmitir. Realmente un mensaje, una unión, un grupo. Ahora, Jero, disculpa, ¿cómo eligen los temas? ¿Quién entre quién? ¿Se juntan en un equipo? ¿Hay un equipo que solamente se dedica a la presentación del tema? Es una comisión artística. No es tan grande como más otras comparsas porque los dirigentes son... Está dentro de la familia Rey. Este año, más allá que Zuno y Mario siguen siendo los dirigentes, este año la que se encargó más, o por lo menos desde el punto de vista que lo veo yo, fue Adriana Blanco, de plantear el tema. Tiene el Wally Sandres, es el que hace la parte de diseños. Cristian Sabatini es un excelente coreógrafo del interior de Goya. Como que se reúnen en grupo y en equipo y van tomando distintos aspectos que tiene la comparsa, como te digo, maquillaje, vestuario, coreografía, y van generando el tema. Siempre se lo trata con mucho tiempo de anticipación. Claro. O sea, ya están planeando cuál va a ser el tema el año que viene. Seguro. Más ya que en julio recién empieza a mostrar los trajes o empiezan a reuniones con los comparseros, ya es algo que se plantea con tiempo de anticipación. Seguro. Bueno, te invito, vamos a ver otra nota. En este caso vamos a hablar con Rocío Zenón y Paz, sí. Obregón. Rocío Zenón es... Rocío Zenón y Paz Obregón. Es una familia, son 5 Bueno, hermanos. Vamos a ver la nota, por favor. Rocío y Paz, otras de las bellezas de Arandú Beleza, este año en la pista nuevamente, destacándose. Van como... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Van como espejo? ¿O pareja de baile? ¿Cómo? Separadas, solistas, cada una. Van separadas, en distintos grupos.
Bueno, entonces vamos por parte. ¿Cómo venís con tu traje? ¿A qué vas representando? Se te nota, estás haciendo crossfit a full, estás haciendo gimnasio. Sol, ¿te preparaste con todo? Sí, vamos bien. Este año es chiquito, como todos los años. Así que vamos bien. Voy en el bloque de apertura. Represento dentro de lo que es Arandú Belleza, que representa a los males del mundo. Es la parte de la sociedad descartable, digámoslo, la tendencia a hacer las cosas cada vez más descartables, y eso más o menos es lo que representa el traje también, en parte. Pero vamos bien, bien, mejor que otros años. ¿Siempre fuiste como figura destacada o otras veces estuviste en grupos grandes? No, entré, mi primer año acá entré en un dúo, iba a dúo con mi hermana, nos agarramos los pelos, obviamente, y después ahí cada una ya entró sola, sí. Y con el traje, a la hora de la confección, ¿venís avanzada? ¿Llegamos para el día de la fecha? Sí, siempre. No son trajes muy elaborados, no son grandes. Es más, algo que me permita moverme, ir cómoda, tranquila, nada pesado, así que bien. ¿Cómo venís con esa parte, la parte de estructura y eso? Bien, bien, también ya está todo hace rato. De acá además, tenés un par de días todavía para la primera noche de carnaval. ¿Y cómo vas llegando con eso? ¿Cómo te vas preparando? ¿Cómo vienen los ensayos? Tranquila, tranquila. Llevamos muchos años ya en esto, así que es un año más, es más de lo mismo. Pero bien, tranquila. Vamos a preguntar a la que más quería hablar, que nos cuente cómo viene con su traje, que me decía, está avanzado a full, vamos a llegar al carnaval. Y bueno, ¿cómo estás con los ensayos? Bien, estamos también, como dice Rocío, tranquilas, ensayando el show y lo que es de corso, y con el traje también voy un poco avanzado, pero también las estructuras me están faltando algunas, y nada, creo que llego perfecto para los corsos. Qué lindo. ¿Hace cuántos años que bailás en Arandú Belleza? Hace 5 años creo que entro en Arandú, y la verdad que probé entrar en otras comparsas, pero es como que Arandú es más familia. ¿Intentaste? ¿Fuiste a otra comparsa y no te gustó o estuviste y volviste a Arandú? No, fui a ver los trajes y es como que me daban unos trajes de mucha gente y no eran lindos. Y cuando probé en Arandú, la verdad que me dieron todo el apoyo y re familiero, y la verdad que eso le gustó a mi familia. Qué lindo. ¿En qué parte de la comparsa vas? ¿En qué trayecto? ¿Vas de figura? ¿Cómo vas? Sí, voy de figura en el bloque 1. Represento la contaminación. Sí, negro, mi traje, re lindo. Qué lindo, te felicito y éxitos. Dale, muchas gracias. Bueno, mientras Jero está tuiteando porque tiene muchos seguidores, ¿eh? ¿Cuántos seguidores tenés? 12.000 seguidores. ¿12.000 seguidores en Twitter? No, en Instagram. Ah, qué bueno. Qué lindo, te felicito. Un trabajo, eso se merece o tiene que ver con el resultado de un trabajo permanente con la clase. Claro, todo el tiempo. Estudio marketing digital, entonces tengo que. Además, contar cosas interesantes. Claro, hay que transmitir un mensaje. Creo que en todas, sí, para llamar la atención. Buenísimo. Bueno, me decías cuando veía, antes de presentar la nota, me hablabas de Rocío Zenón, la familia, sí, que viene. Son muchas comparseras, son Rocío, Romina, Emma y Aldana, son 4 hermanas más la mamá, y el papá también entra. Y la verdad que la familia Zenón, las 5, son un ícono en el carnaval. Es una familia que entra juntas, son unidas. Las 5 son personajes muy histriónicos dentro de la comparsa. Es más, siempre se hace el chiste. El año pasado por lo menos decían que deben tener, que comen la Zenón para tener la cola así. Era muy chistoso todo lo que le preguntaban. Y nada, yo entré a la comparsa gracias a ellas, por ejemplo. Atraen mucha gente. Qué lindo. Bueno, y me decían también las chicas, con todas las que hablé, y también te consulto a vos, es una gran familia Arandú Belleza. Es una comparsa, si bien son muchos integrantes, se tratan como en una gran familia, ¿no? Claro, no, somos la que menos comparsa tiene, agrupación integrantes. Creo, por lo menos eso es lo que noto.
Pero la verdad que sí, nos llevamos todo bien. Como en toda familia hay diferencias, hay partes que no se quieren, etc. Pero en sí, empujamos todo para el mismo lado. Qué lindo eso. Muy unidos. Sí. En lo que es coreografía también somos muy unidos porque nadie es piquín en la comparsa, salvo dos o tres que son los bailarines. Entonces tratamos de ayudarnos entre todos como para poder aprender. Total, el beneficio es para todos, tanto en corso como en show. Jero, tu traje, la confección de tu traje, ¿te lo financias vos o te ayuda la comparsa? No, la comparsa no me ayuda, pero tampoco me lo financio yo. Por suerte tengo un grupo de trabajo de dirección artística que todo el año estamos trabajando y ellos me confeccionan el traje a cambio de publicidad y también como propuesta artística. ¿Es un fondo común? No. ¿Cooperativa? No, tampoco así. Por ejemplo, lo que es la parte indumentaria, que es malla, corset, botas, etc., me fabrica una diseñadora que tiene su atelier y es como que muestra algo totalmente distinto a lo que trabaja durante todo el año. Muestra una diversidad totalmente opuesta. Este año, por ejemplo, trabajo todo en materiales nobles. No uso ni piedra ni cristal en mi traje. Entonces, ¿eso también es otro mensaje? Claro. Es como... siento que el carnaval está muy mal enfocado a lo que piensa la gente. De gastar mucho dinero, despilfarrar, presumir, mostrar... o que se cargan mucho traje como para mostrarse que son buenos. Yo considero, o por lo menos desde mi punto de vista, que soy artista. Y entre menos cosas tenga, más me voy a poder lucir yo y no el traje. Perfecto. Es un caso particular de él y lo respetamos. Bueno, vamos a hablar con Zulma Noce. Si de carnaval se trata, si de arandúbeles se trata, de Zulma Noce hablamos. Vamos a escuchar. Arandú Beleza, nombre de carnaval, nombre que está haciendo historia en el carnaval de Corrientes y por supuesto uno de los símbolos más importantes que tiene el carnaval argentino en materia femenina, indiscutible belleza de Zulma Noce. ¿Cómo estás, Zulma? Buenas noches. Contenta, feliz, arrancando tradición con Arandú Beleza. Gracias, gracias por toda la presentación que hiciste. Sí, estamos trabajando a full, estamos justamente en pleno ensayos de show a cargo de nuestro profesional Cristian Sabatini y nuestro coreógrafo de corso, que es Matías Mora, que se incorpora este año con nosotros. Bueno, Arandú Beleza, en materia de vestuarios, de percusión, diseños, viene avanzando bien. Sí, totalmente, totalmente. Ese es un trabajo de coordinación general que este año también lo tuvo a cargo Adriana Blanco. Ese tema ella te lo va a explicar, pero al dedillo, que bueno, eso lo dejamos para otro momentito seguramente. Y bueno, Arandú con todas sus luces, con un tema que es alucinante, como es Líbranos de todo mal. Como lo vienen haciendo durante varios años ya, poniendo en escena... temas muy especiales. Totalmente, y bueno, eso es lo que nos caracteriza. Creo que siempre Arandú, en los temas elegidos, ha dejado un mensaje. Creo que también está bueno presentar ese tipo o abordar esos temas donde por ahí podemos empezar a pensar un poquito y mirar a nuestro costado. Zulma, está concretado, digamos, 6 de enero, arrancamos con los carnavales, faltan algunos detalles, está todo en marcha. Bueno, nosotros estamos en marcha, lo que no está en marcha es con Fénix, porque hasta el día de hoy, 6 de enero, como decir que ya estamos llegando al 7, ya falta unos par de horitas y no hemos cerrado con Fénix. Pero bueno, creo que... la estructura tenía que estar todo cerrado, como se estiló siempre, 1, 2 y 3 cuotas, digamos. Exactamente, pero a veces los contratos son muy ladinos. Y no decir más. ¿Y este no es la excepción? ¡Jamás! Esto parece que es una... de año a año estamos padeciendo este tipo de cosas, pero bueno, seguramente algún día esto va a terminar. Zulma, ¿esto le lastima al sentido común, al carnaval? Yo creo que hay situaciones que tendríamos que arreglarlo en casa. Hablo en casa por Corrientes, la ciudad, por nuestro carnaval. Y bueno,
Lo tendríamos que arreglar acá en casa para poder mirar hacia afuera. Pero bueno, yo creo que hay cada paso que seguir y bueno, confío que en alguna oportunidad esto se termine. Vamos a la pista, Zulma. Vamos a tener las chicas más lindas del carnaval, como siempre, como venimos en materia femenina y masculina. Claro, por supuesto. Como siempre, Arandú, las mejores chicas, la verdad. Y bueno, creo que este año lo vamos a volver a tener a Gisela Ramírez Méndez. Y digamos que bueno, que es muy popular hoy, ¿no? Y después nuestras chicas, todas. No quiero nomás me decir nombre y después me dicen no me nombraste a mí. No, pero la verdad que todas las chicas de Arandú, nuestras figuras son extraordinarias. Y creo que tengo que resaltar también algunas cosas de ellas, que hasta de ser tan bellas, hasta se afean en sus personajes. Y eso valoramos muchísimo. Zulma, ¿alguna incorporación? ¿Incorporación? De mujeres así, o de chicas, o bailarinas, o figuras ya conocidas del carnaval. Incorporación. Tenemos varias incorporaciones, pero eso estaría bueno. Que lo veamos en la pista, ¿eh? Y después quiero que Arandú va a sorprender. Sí o sí va a sorprender. Estamos trabajando para ello, así que no vamos a defraudar. ¿Durmanos en algún carro, en algún destaque o no? Yo ya no puedo ni bailar. Pero bueno, pero acompaño. Estoy siempre acompañándole a las chicas, siempre dándole la mejor onda, las mejores energías y siempre con buen humor, gracias a Dios. Gracias, Zulmita. Bueno, un besote a todos y los esperamos, ¿eh? Porque nosotros, Arandú tiene a Ye y Arandú va a estar. Arandú Beleza. Vamos, viendo la nota de Zulma, se me venía la imagen, el recuerdo, verla bailar en la avenida 3 de Abril, allá con Copacabana, imponente Zulma, y muy parecida a su hija, eso acordábamos recién acá, coincidíamos con nuestra camarógrafa y su invitada, muy parecida, muy parecida, verla a su hija es como verla bailando, no sé, se transporta al tiempo, ¿no? Bueno, ¿cómo te llevas con Zulma? Imposible llevarte mal. La amo porque me siento muy identificado con ella. No tiene un día malo, Zulma. Es divina siempre. Sí, en realidad es muy inteligente. Es una mujer del siglo XXI, es muy audaz. Con pocas palabras dice todo lo que tiene que decir. Entonces, eso es lo que más admirable. Sí, es divina. Ahí me estaba saludando recién, así que le mando un saludo grandote. Y acá está su representante, así que le agradecemos mucho a Zulma, a Mario. Con Mario tenemos que hablar una de estas noches, vamos a visitarlo y para hablar un poco de la parte interna, la parte fina del carnaval, pues un tipo que la tiene clarísima. Si de carnaval tenemos que hablar, hablamos con Mario Rey, viene de lejos esta historia. Y salvó entre Mario y varios amigos más que no vale la pena en este momento decir los nombres porque por ahí son celosos, pero salvaron en el carnaval en varias oportunidades cuando Corriente iba a perder, lo salvaron. Bueno, Jero, te agradezco mucho que nos haya visitado. Ojalá no sea la última vez que vengas a compartir con nosotros. Te vamos a visitar algún momento en tu taller para que nos cuentes algunos detalles más de tu traje y sobre todo ese montón de cosas lindas que querés transmitir a la gente, que lo haces a través de las redes sociales, pero tantas cosas interesantes, lindas, inteligentes, con una cabeza totalmente abierta, y te felicito porque sos un chico joven con una proyección sumamente interesante. Que sigas así y te deseo todo el éxito. Muchísimas gracias por invitarme. Gracias, Jero. Bueno, nos vamos despidiendo, pero nos vamos con las imágenes del acto de gendarmería. Aprovecho para saludar
de esta manera a toda la familia de Gendarmería Nacional, no solamente de nuestra provincia, en especial a los camaradas de Carayic, que fue parte de este estudio, estuvo en oportunidades acá. Una gran persona, un gran tipo, un talento tremendo, un tipo que luchó, combatió la delincuencia en el mundo, porque hasta estuvo en la FARC, estuvo luchando contra el narcotráfico en Colombia, en México, amplio conocimiento. Y lamentablemente nos dejó, hasta ahora no se sabe claramente lo que ha ocurrido, eso está en manos de la justicia. En principio se dice que podría ser un suicidio, pero bueno, la justicia está investigando, queda en manos de ella. Hoy esta madrugada. Y vamos a ver las imágenes del acto de gendarmería y el ascenso de los gendarmes. Thank you.
Quinto ayudante, Gerardo Contreras. Cabo, Diego Antonio Farina, hace entrega a su madre y hermana. Cabo, Claudio López. Bueno, a toda la promoción, a esta promoción que hoy merece el reconocimiento, quiero expresarles un saludo especial y la suerte por la tarea que vienen desempeñando como centinelas de la patria a lo largo y a lo ancho del país, para la fuerza más numerosa, con casi 39.000 hombres. Es un orgullo para todos los argentinos. Como civil, realmente vale este reconocimiento a la fuerza expresada en la persona del comandante, el jefe de la agrupación, Juan José Caracín, y a todos los que forman parte de esta gran familia. Muchas gracias. Proteger la democracia, el cumplimiento de sus leyes y defender los derechos de todas las personas. Soy presencia viva en toda la geografía del territorio patrio y
y en cualquier lugar de paz. Mi mayor satisfacción es el deber cumplido. Soy patria, ley y derecho. Soy un gendarme, es decir, soy una persona de bien. Para uso de la palabra, el señor jefe de la agrupación Tres Corrientes, comandante mayor. De toda la familia de la Gendarmería Nacional, en este día tan particular, el ascenso dentro de cada institución es el marco de la conducta, la responsabilidad y el trabajo que ha desarrollado cada uno de nuestros hombres para poder acceder a la nueva jerarquía. Jerarquía es una palabra que denota muchos aspectos, pero principalmente se refiere a la calidad profesional de la persona. La Gendarmería consideró por ello que cada uno de ustedes tiene la jerarquía y la capacidad y el conocimiento para poder desempeñarse y tomar difíciles y cada vez más importantes tareas. Es para mí un orgullo, luego de haber transitado 32 años en la Gendarmería y haber pasado muchos de estos ascensos, estar junto a ustedes y decirles que estoy satisfecho del trabajo que han realizado a lo largo de todo este año y de los años precedentes que les permiten llegar a este ascenso. A la familia decirles que se sientan orgullosos, que tienen un pariente, amigo, familiar, marido, esposo, novio o conocido que pertenece a una de las instituciones, no una, la más prestigiosa del país y una de las más numerosas. ¿Por qué? Porque hoy en día casi todos los jóvenes quieren ingresar a nuestra Gendarmería Nacional, porque somos un reflejo de honestidad y un ejemplo de hidalguía. Eso se debe mantener en los más jóvenes, que mantengan el temple, la educación, el saludo en un control de ruta, el saludo uno, saludo dos, las cosas que nos enseñaron nuestros predecesores, esos antiguos gendarmes de los años 40, 50, que en medio del barro, la nieve, donde fuere, hicieron los trabajos sumamente pesados, lejos de nuestras nuevas motos y vehículos. Entonces a ellos les tenemos que agradecer y decirles que vamos a seguir la misma senda, y eso depende de ustedes, ya no de los que estamos más cerca del retiro. Quiero decirles a todos que se cuiden en el físico. Nosotros, además de gendarmes, somos deportistas. Cuando digo deportistas, somos gente que tiene que estar en los controles de ruta, desbaratar organizaciones, encontrar droga, que siempre va oculta muy bien y muchas veces la descubrimos, y ese fue el resultado de este año. Y eso implica estar en estado físico. Y ahí no hay sexo, somos todos gendarmes, mujer y hombre. Hay que tener la fuerza, la capacidad física y la voluntad de descubrir lo que el malhechor está escondiendo. Y para eso hay que estar en estado físico. Tenemos todo el tiempo del mundo y todos los profesores para ayudarnos. Pongámonos en condiciones para que nuestro trabajo sea el doble de lo que está haciendo ahora. Entrenemos, no nos abandonemos, no nos dejemos estar. Estudiemos, leamos las leyes, sepamos de lo que hablamos cuando tenemos que controlar a una persona en la ruta. Esa pregunta de a dónde va y a dónde viene es más vieja que la injusticia y no sirve de nada. Lo que sí sirve es para ver si el tanque está por la mitad y el tipo viene de 50 kilómetros, como ha pasado este año, descubriendo cantidad inconmensurable de vehículos con doble tanque de nafta. Eso es porque ustedes
están en la ruta y tienen toda la capacidad y la vivacidad para darse cuenta de esas cosas. Estamos trabajando y la gendarmería se está ampliando cada vez más. El ministerio nos felicita permanentemente y nos lo reconoce en lo económico, como este nuevo aumento que no estaba previsto para enero y febrero, un 10%. No es un volumen monumental, pero que nos está permitiendo a cada uno de nosotros vivir un poco mejor. Cuando yo fui subalférez en el año 89, ni bicicleta me podía comprar. Hoy estoy feliz de ver cabos o gendarmes con auto. Feliz, pero que trabajen y que valoren el trabajo que tienen. Y como siempre digo, y cuando voy a las secciones, a los grupos, a los lugares, al que crea que está mal y que la gendarmería es déspota y los tratamos mal, que se vayan un día y se queden parados en un supermercado de estos que hay pululando por todas las ciudades del país y se queden mirando un día a ver cómo los tratan y cuánto les pagan y si quieren ir dos o tres veces al baño, a ver si se lo permiten. Nuestro desayuno, mientras comenzamos el día con un mate, una torta frita. Vayan a trabajar a un banco y comer una torta frita el cajero. Al otro día está trabajando el barrendero, porque tenemos nuestra cultura, nuestra idiosincrasia y nuestra forma de ser. Eso no nos quita que después, cuando hay que trabajar, hay que trabajar. No se dejen vulnerar, no se dejen vender por dos monedas. El ejemplo de los gendarmes que devolvieron toda esa cantidad de dinero en Paso de la Patria, yo ni me enteré, y está muy bien, me enteré por la ministra de Seguridad, porque es algo normal y no me lo tienen que informar. El devolver lo que no es nuestro es parte de nuestra idiosincrasia, de nuestra formación. Entonces, como jefe de agrupación, lo primero es valorar la calidad humana y la persona, que creo que es lo que yo permanentemente hago. Me preocupo por cada uno de ustedes, que estén bien vestidos, que el que está mal y quiere viajar para resolver un problema familiar, en cualquier momento del año va a estar autorizado. Primero el bienestar psicológico y mental, y después viene lo demás. Sepan que tienen el apoyo de toda nuestra gendarmería para que podamos seguir progresando en lo económico, como lo están viviendo, en lo que se viene para los futuros retirados, inédito, que ya no vamos a depender del ANSES y nuestros queridos y amados retirados, la diferencia que no cubre el personal en actividad para pagarle las pensiones y los retiros y las jubilaciones, lo va a pasar a pagar el fondo, el tesoro de la nación. Eso significa una garantía de que por siempre vamos a tener un retiro digno, nosotros y nuestros antecesores, lo cual no es poco. Todo eso gracias al trabajo de ustedes y que el Estado reconoció lo que vale la gendarmería. Y les vuelvo a decir, no busquen la fácil, esconderse atrás de un árbol. El que quiere chatear, como siempre digo, que hoy es un mal o un bien, pero es parte de nuestra vida, no lo haga en medio de la ruta. Nadie lo va a molestar si se mete dentro de la sección o de la oficina y chatea con la señora, con la mujer o con la novia o el novio. Pero no en medio de la ruta. Conozco que muchas veces estamos pidiendo antecedentes, pero todos nos damos cuenta. Uno con 32 años de servicio, tengo más carrera que Leguizamo para darme cuenta. ¿Qué es lo que queremos? Que gendarmería sea, como dijo nuestro querido ex senador nacional, la gendarmería nacional reconocida. Cuando hoy estuve con el señor intendente pidiéndonos colaboración para los futuros carnavales, que se realizarán en los barrios, barriales. ¿Y sabe qué pidió? No me pidió otra institución, ni los bomberos, y no voy a dar nombre.
quieren a la gendarmería, porque este uniforme solo vende. Pero de la misma forma tenemos que cumplir, porque si el gendarme va a controlar ahí y después se pone a tomar tres cervezas con los menchos, con todo respeto del mencho correntino, que es el hombre fuerte y el que representa a nuestra querida provincia de Corrientes, pero lo digo con que tenemos que estar uniformados, ser fieles ejemplos de lo que somos. Señores gendarmes, tenemos una carrera, cuídenla. El que llega oficial, suboficial mayor, retirado, les puedo asegurar que van a tener de aquí en adelante, con nuestro director nacional, como lo ha logrado, un futuro y un retiro digno, él y su familia, y ustedes también. Eviten las peleas y los roces. Creo que una de las constantes de este año, y si no me equivoco y no me dejo mentir, no se ha escuchado un solo grito para dar órdenes o andar recriminando a alguien. Acá nadie grita a nadie, todos somos seres humanos y hablando nos entendemos. Y el que quiere gritar, se va y grita a la casa. Cuiden su familia. El abuso, el maltrato familiar, el acoso, todo lo que se refiere a los graves problemas que estamos teniendo, en lo que se refiere a problemas de familia, que terminamos nosotros escribiendo como locos. Yo les daría a ustedes para que se hagan ustedes mismos la administrativa de las macanas que se mandan algunos. 8.500 páginas. Cuiden a su familia. Y el Estado hoy en día, a todos, nos dotó de elementos jurídicos para que si una situación familiar no funciona, tenemos todos los elementos jurídicos, como el divorcio, etcétera, etcétera. Pero lo que no tenemos que permitir es la violencia, de ninguna manera. Nos tenemos que centrar, contar hasta 10 o hasta 20 antes de tomar una decisión errónea que nos va a costar la carrera. Yo les puedo asegurar que el gendarme que se sale de la raya es mandado a tratamiento de junta, tres faltas idénticas, llámese. Tuve guardia 3 días y no fui. Eso va a tratamiento de junta. Y el tratamiento de junta es el paso previo a la baja. Y atrás de ustedes hay 8.500 que quieren entrar. No 2.000, 8.500. Este año hubo 5.000 postulantes para 1.000 vacantes, solo de gendarmes. En la escuela Güemes, 1.800 para 300 vacantes. No es fácil estar donde están ustedes. Cuiden el trabajo, y el trabajo lo cuidan. La gendarmería es el mejor patrón. En ningún lugar van a poder tener los beneficios. Si me quiero tomar un mate a las 10 de la mañana en gendarmería, ¿quién no se lo toma? Vayan a tomar un mate en otro lugar a las 10 de la mañana. Pero el gendarme sigue trabajando. Es nuestra cultura, nuestra forma de ser. Pero el que se sale de la regla, vienen todas las consecuencias. Y gendarmería no quiere más desacatados. Estamos agobiados de escribir, escribir y escribir disciplinarias y cosas así. Cuiden a su familia, sus amadas familias, cuiden su trabajo y a todos ustedes los felicito con todo el corazón de mi alma, por los grandes logros que han tenido con este ascenso y que van a seguir. Sepan ustedes que desde esta agrupación están todos acompañados para que puedan desempeñarse de la mejor manera. Les agradezco mucho. Hoy habrán notado que hay actos que no se toca el himno. Han habido algunas modificaciones respecto al tema que se busca que se toque en los actos realmente patrios, como 25 de mayo, 9 de julio, y los actos que no tienen relación directa con acciones patrióticas, etcétera, se lo va eliminando o hay alguna directiva al respecto. Pero, una vez más, le digo como jefe de agrupación,
las puertas de la agrupación están abiertas. Todos los que quieran y necesiten cualquier cosa, no duden en venir, golpear, y yo mismo los voy a atender. Señores familiares, no me extiendo más, les agradezco a todos y gracias por darnos a ustedes, a sus hijos, maridos, amigos y familiares, a la Gendarmería Nacional Argentina. Buenas tardes para todos. El jefe de tropas informará al señor jefe de la agrupación Tres Corrientes, comandante mayor don Juan José Caracic, que la ceremonia ha finalizado.
Bueno, a toda la promoción, a esta promoción que hoy merece el reconocimiento, quiero expresarles un saludo especial y la suerte por la tarea que vienen desempeñando como centinelas de la patria a lo largo y a lo ancho del país, para la fuerza más numerosa, con casi 39.000 hombres, que es un orgullo para todos los argentinos. Como civil, realmente vale este reconocimiento a la fuerza expresada en la persona del comandante, el jefe de la agrupación, Juan José Caracín, y a todos los que forman parte de esta gran familia. Muchas gracias.
soy correcto, porque el ejercicio de mi función debe ser irreprochable. Soy enérgico para no ceder en el cumplimiento de mi responsabilidad. Soy disciplinado porque la disciplina está fundada en el orden y el respeto mutuo. Soy leal porque sin lealtad no hay hombría de bien. Soy cuidadoso de mis armas y de mi equipo, porque ellos son patrimonio de la nación confiados a mi custodia. Soy constante centinela para velar por la soberanía nacional, proteger la democracia, el cumplimiento de sus leyes y defender los derechos de todas las personas. Soy presencia viva en toda la geografía del territorio patrio y en cualquier lugar de paz. Mi mayor satisfacción es el deber cumplido. Soy patria, ley y derecho. Soy un gendarme, es decir, soy una persona de bien. Dará uso de la palabra el señor jefe de la agrupación Tres Corrientes, comandante mayor. De toda la familia de la Gendarmería Nacional, en este día tan particular, el ascenso dentro de cada institución es el marco de la conducta, la responsabilidad y el trabajo que ha desarrollado cada uno de nuestros hombres para poder acceder a la nueva jerarquía. Jerarquía es una palabra que denota muchos aspectos, pero principalmente se refiere a la calidad profesional de la persona. La Gendarmería consideró por ello que cada uno de ustedes tiene la jerarquía y la capacidad y el conocimiento para poder desempeñarse y tomar difíciles y cada vez más importantes tareas. Es para mí un orgullo, luego de haber transitado 32 años en la Gendarmería y haber pasado muchos de estos ascensos, estar junto a ustedes y decirles que estoy satisfecho del trabajo que han realizado a lo largo de todo este año y de los años precedentes que les permiten llegar a este ascenso. A la familia decirles que se sientan orgullosos, que tienen un pariente, amigo, familiar, marido, esposo, novio o conocido que pertenece a una de las instituciones, no una, la más prestigiosa del país y una de las más numerosas. ¿Por qué? Porque hoy en día casi todos los jóvenes quieren ingresar a nuestra Gendarmería Nacional, porque somos un reflejo de honestidad y un ejemplo de hidalguía. Eso se debe mantener en los más jóvenes, que mantengan el temple, la educación, el saludo en un control de ruta, el saludo uno, saludo dos, las cosas que nos enseñaron nuestros predecesores, esos antiguos gendarmes de los años 40, 50, que en medio del barro, la nieve, donde fuere, hicieron los trabajos sumamente pesados, lejos de nuestras nuevas motos y vehículos. Entonces a ellos les tenemos que agradecer y decirles que vamos a seguir la misma senda, y eso depende de ustedes, ya no de los que estamos más cerca del retiro. Quiero decirles a todos que se cuiden en el físico. Nosotros, además de gendarmes, somos deportistas. Cuando digo deportistas, somos gente que tiene que estar en los controles de ruta, desbaratar organizaciones, encontrar droga, que siempre va oculta muy bien y muchas veces la descubrimos y ese fue el resultado de este año. Y eso implica estar en estado físico. Y ahí no hay sexo, somos todos gendarmes, mujer y hombre. Hay que tener la fuerza, la capacidad física y la voluntad de descubrir lo que el malhechor está escondiendo. Y para eso hay que estar en estado físico.
Tenemos todo el tiempo del mundo y todos los profesores para ayudarnos. Pongámonos en condiciones para que nuestro trabajo sea el doble de lo que está haciendo ahora. Entrenemos, no nos abandonemos, no nos dejemos estar. Estudiemos, leamos las leyes, sepamos de lo que hablamos cuando tenemos que controlar a una persona en la ruta. Esa pregunta de a dónde va y a dónde viene es más vieja que la injusticia y no sirve de nada. Lo que sí sirve es para ver si el tanque está por la mitad y el tipo viene de 50 kilómetros, como ha pasado este año, descubriendo cantidad inconmensurable de vehículos con doble tanque de nafta. Eso es porque ustedes están en la ruta y tienen toda la capacidad y la vivacidad para darse cuenta de esas cosas. Estamos trabajando y la gendarmería se está ampliando cada vez más. El ministerio nos felicita permanentemente y nos lo reconoce en lo económico, como este nuevo aumento que no estaba previsto para enero y febrero, un 10%. No es un volumen monumental, pero que nos está permitiendo a cada uno de nosotros vivir un poco mejor. Cuando yo fui subalférez en el año 89, ni bicicleta me podía comprar. Hoy estoy feliz de ver cabos o gendarmes con auto. Feliz, pero que trabajen y que valoren el trabajo que tienen. Y como siempre digo, y cuando voy a las secciones, a los grupos, a los lugares, al que crea que está mal y que la gendarmería es déspota y los tratamos mal, que se vayan un día y se queden parados en un supermercado de estos que hay pululando por todas las ciudades del país y se queden mirando un día a ver cómo los tratan y cuánto les pagan y si quieren ir dos o tres veces al baño, a ver si se lo permiten. Nuestro desayuno, mientras comenzamos el día con un mate, una torta frita. Vayan a trabajar a un banco y comer una torta frita el cajero. Al otro día está trabajando el barrendero, porque tenemos nuestra cultura, nuestra idiosincrasia y nuestra forma de ser. Eso no nos quita que después, cuando hay que trabajar, hay que trabajar. No se dejen vulnerar, no se dejen vender por dos monedas. El ejemplo de los gendarmes que devolvieron toda esa cantidad de dinero en Paso de la Patria, yo ni me enteré, y está muy bien, me enteré por la ministra de Seguridad, porque es algo normal y no me lo tienen que informar. El devolver lo que no es nuestro es parte de nuestra idiosincrasia, de nuestra formación. Entonces, como jefe de agrupación, lo primero es valorar la calidad humana y la persona, que creo que es lo que yo permanentemente hago. Me preocupo por cada uno de ustedes, que estén bien vestidos, el que está mal y quiere viajar para resolver un problema familiar, en cualquier momento del año va a estar autorizado. Primero el bienestar psicológico y mental, y después viene lo demás. Sepan que tienen el apoyo de toda nuestra gendarmería para que podamos seguir progresando en lo económico, como lo están viviendo, en lo que se viene para los futuros retirados, inédito, que ya no vamos a depender del ANSES y nuestros queridos y amados retirados, la diferencia que no cubre el personal en actividad para pagarle las pensiones y los retiros y las jubilaciones, lo va a pasar a pagar el fondo, el tesoro de la nación. Eso significa una garantía de que por siempre vamos a tener un retiro digno, nosotros y nuestros antecesores, lo cual no es poco. Todo eso gracias al trabajo de ustedes y que el Estado reconoció lo que vale la gendarmería. Y les vuelvo a decir, no busquen la fácil, esconderse atrás de un árbol. El que quiere chatear, como siempre digo, que hoy es un mal o un bien, pero es parte de nuestra vida, no lo haga en medio de la ruta. Nadie lo vamos a retar si se mete dentro de la sección o de la oficina
y chatea con la señora, con la mujer o con la novia o el novio. Pero no es medio de la ruta. Conozco que muchas veces estamos pidiendo antecedentes, pero todos nos damos cuenta. Uno con 32 años de servicio, tengo más carrera que Leguizamo, para darme cuenta. ¿Qué es lo que queremos? Que Gendarmería sea, como dijo nuestro querido ex senador nacional, la Gendarmería Nacional reconocida. Cuando hoy estuve con el señor intendente pidiéndonos colaboración para los futuros carnavales que se realizarán en los barrios, barriales. ¿Y sabe qué pidió? No me pidió otra institución, ni los bomberos, y no voy a dar nombre. Quieren a la Gendarmería, porque este uniforme solo vende. Pero de la misma forma tenemos que cumplir, porque si el gendarme va a controlar ahí y después se pone a tomar 3 cervezas con los menchos, con todo respeto del mencho correcto.